El panel número dos se titula El futuro de la coordinación técnica de Internet luego del anuncio de NTIA. El anuncio del 14 de marzo de la NTIA del gobierno de los Estados Unidos desencadenó un debate sobre el futuro de las funciones de la IANA. Este panel pretende generar un espacio para la información y discusión con la comunidad de América Latina y el Caribe sobre las implicancias del anuncio, así como la identificación de necesidades y mejoras de los espacios multiactor para la supervisión de las funciones de los distintos recursos críticos del Internet. Le queremos dar la bienvenida a nuestro panel, conformado por Jerry Arco, de la IETF, Ellis Gerrish, VP de IANA ICANN, Ernesto Majó, gerente de Relaciones Externas, Carolina Aguerre, directora de LACTLD. Como moderador tenemos a Oscar Robles, director general NIC-MX. Gracias. Gracias, buenas tardes nuevamente. Pues así como nos comentaron, el anuncio de la NTIA el mes de abril abrió la discusión de este tema. Un tema que, como lo comentan en diversas organizaciones, ha venido evolucionando desde 1998 con la creación de ICANN y que no es la conclusión, sino es un paso más en la evolución de estos procesos de gobernanza de los recursos críticos, específicamente de tres aspectos fundamentales que son los nombres, los números y los protocolos. Y básicamente es la transición del gobierno de Estados Unidos, específicamente de la NTIA, que depende del Departamento de Comercio del gobierno de los Estados Unidos, hacia un organismo o una organización que tenga las características de ser multi-stakeholder. Es una de las condiciones que el gobierno de Estados Unidos ha establecido para esta supervisión, ¿no? Para este oversight. No sé si sea la palabra adecuada, supervisión, pero es también uno de los temas que se tienen que definir y eventualmente tendremos que llegar a un consenso. Hay también algunos plazos que se tienen que cumplir, me parece que por ahí es el mayo, debe estar una propuesta presentada ya al gobierno de Estados Unidos, mayo del año entrante obviamente, y es el mes de septiembre del año entrante del 2015, cuando el gobierno de Estados Unidos tiene que tomar una decisión al respecto. E insistir nuevamente en que el gobierno de Estados Unidos estableció que no aceptará una organización multilateral que participe como el receptor de estas funciones de supervisión, es decir, que no va a aceptar un organismo donde solamente participen gobiernos. Uno de los requisitos es que haya participantes de los diversos sectores interesados, de las diversas partes interesadas, y son estas discusiones en las que vamos a estar participando y en las que deberíamos involucrarnos buscando estos consensos. Entonces, bueno, pues para no tener más preámbulo, les voy a pedir a los participantes verdaderos expertos en estos temas que nos platiquen desde su perspectiva. Primero, ¿cuál es el antecedente como para ir abriendo el debate? ¿Cómo perciben ellos este anuncio? ¿Cuáles son sus expectativas iniciales? Breve, para después comenzar ya con la discusión más específica. Entonces, voy a empezar de mi izquierda hacia el fondo. Primero sería entonces Carolina Aguerre, del LACTLD, que nos dé sus comentarios iniciales. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, LACTLD es la asociación regional que nuclea a los STLDs y top level domains con un enfoque regional. La mayor parte de nuestros 34 miembros son Country Code Top Level Domains, es decir, registros de dominio de país. Y LACTLD está, le da la bienvenida, digamos, a este anuncio que propone el gobierno de los Estados Unidos, considerando, digamos, que la comunidad de CCTLDs
tiene, digamos, aquí tenemos un exponente que está cumpliendo 25 años, son viejos actores, son actores históricos de la Internet en la región y en algunos casos son preexistentes a la conformación de la propia IANA en sí misma. Tenemos muchas experiencias de registros de país que están operando el DNS en sus territorios desde la década de los 80 y consideramos que esto es un avance, digamos, en lo que tiene que ver con un desarrollo en el modelo multiactor, multiparticipativo de la gobernanza de los recursos críticos de Internet. En tal sentido, LACTLD tiene que responder, digamos, dentro de su propia comunidad, tiene que atender como organización que nuclea, representa y canaliza los intereses y las posiciones de todos sus miembros que son independientes, autónomos y soberanos en sus definiciones de política, en sus tomas de decisiones, en torno a cómo llevar adelante, digamos, una propuesta en la que se atienda este primer paso en este proceso de discusión, que vale recordar que este llamado que se abre a la comunidad para la generación de una organización multiparticipativa, multiactor de la gobernanza del DNS global, tiene que cumplir con cuatro requisitos fundamentales y es el apoyo y el desarrollo del modelo multistakeholder, mantener la seguridad, la estabilidad y la resiliencia del DNS, tiene que atender las necesidades y las expectativas de sus usuarios globales y los socios de la IANA y sus servicios y mantener la apertura de Internet. Como decíamos antes, los STLD son clientes, son fieles usuarios de IANA y de sus servicios y por lo tanto están muy comprometidos y muy interesados en seguir de cerca este proceso. Y lo que estamos haciendo desde esta asociación, estamos proponiendo un trabajo, digamos que sea primero que nada, un trabajo de mucha información, mucha capacitación, mucho intercambio a nivel de nuestros miembros para tener, digamos, una base común, un acuerdo común acerca de lo que estamos entendiendo y lo que todos comprendemos, digamos, acerca de este proceso. En tal sentido, hacemos reuniones virtuales, hacemos discusiones en listas y tenemos reuniones presenciales como la reunión que vamos a tener en los próximos dos días aquí en el marco de esta reunión de la CNIC 21. Vamos a tener nuestra propia reunión de la CTLD, en la cual vamos a estar trabajando y discutiendo sobre estos temas para efectivamente, digamos, mostrar cómo materializar este proceso, digamos, de consulta y de gestión, digamos, de estos comentarios en forma plural. Vamos a estar participando y apoyando, digamos, el proceso de comentarios y consultas que está implementando ICANN y para el cual tenemos un plazo para el 8 de mayo, hasta el 8 de mayo para estar enviando comentarios y vamos a estar entonces contribuyendo en esa línea. Y acabo de mencionar, digamos, un aspecto, digamos, de trabajo que tiene que ver con LACTLD hacia el interior, con sus miembros, para que las posiciones que luego surjan sean representativas de los intereses y de las expectativas de sus asociados. Pero también estamos trabajando con colegas externos, digamos, con otros colegas como los que se encuentran aquí sentados en esta mesa de la comunidad técnica de Internet, la comunidad global de CCTLDs que se encuentra nucleada en la CCNSO, es la Country Code Name Supporting Organization, que es una organización soporte en el contexto del ICANN. Entonces, atendiendo a este frente interno y el contexto con nuestras organizaciones pares, es que estamos entonces desarrollando estos mecanismos y este proceso, digamos, de trabajo.
Muchas gracias. Gracias, Caro. A continuación, Yari, de la IETF, dicho sea de paso, estas organizaciones, algunas de estas organizaciones ya han manifestado su posición respecto a esta transición, y algunas de ellas han manifestado la necesidad de generar la discusión en estos tres grandes pilares de los que estamos discutiendo, que son el pilar, digamos, de números, el de nombres y el de protocolos. Y es precisamente la conformación que tenemos en este panel y, por supuesto, del principal actor, en este caso, que son las funciones específicamente de IANA, representadas aquí por Elise Gerick, y quien también hablará posteriormente. Pero bueno, pasemos entonces a escuchar primero a Yari. Adelante. Thank you. And I'm very pleased to be here, and thank you for having me in this panel. Actually, I just want to say that it's not just me and IETF that you'll see this week. We actually brought our boards, the steering group and the architecture board, for our yearly retreat here, and not just to have our own discussions, but also to interact with you all and discuss important topics around the internet that we all care about. So I'm really looking forward to that and happy to be here. But back to the IANA topic. So I'm also very happy to talk about this topic. And I, of course, welcome this process. The IETF welcomes this process started by the NTIA. And I believe that we all have and will evolve IANA in a responsible manner that is needed for the internet. But I wanted to give the engineering and IETF viewpoint on this. And we have, of course, a direct dependency on IANA on protocol parameters. As part of our standards work, we end up allocating protocol parameters such as port numbers. And the IETF role in that space relates to setting the allocation policies and ensuring their faithful implementation. We work together with Elise's team at IANA, who actually maintains the database of those allocations. That's the implementation part of the registry. The IETF and ICANN have a contract that specifies the roles of different parties very clearly. And I wanted to make a couple of observations about the protocol parameters aspect of IANA functions. First, the practices have evolved over time. The announcement by the NTIA is an important and welcome step, but it's just one step within a long evolution path. In the last 15 years, the IETF and IANA have seen the creation of the contract between themselves, the service level agreements that we revise yearly, role definition RFCs, different groups to track different aspects of the relationship, not to mention hundreds or even thousands of RFCs and protocol parameter allocation policies and actual allocations. And those policies have been set by, again, thousands of contributors in a consensus process, and the process is open to all, with participants ranging from academics to businesses to regulators. And from our perspective, overall, the IANA process works very well. And we're also very happy with the work that Elise's team is doing, so thank you. Finally, some suggestions on the way forward in the changes process. As noted, we've voiced our opinion from an IETF perspective, the body at the IETF that is responsible for this topic is the Internet Architecture Board, and they last week provided an opinion on how they believe the process should evolve. So a couple of things there. So let us run a bottom-up community-based process. And secondly, the discussion of the IANA changes need to go beyond ICANN, so to communities like this one, like IETF and so forth. I think it is beneficial to push parts of the discussion to these organizations that are responsible for the individual parts. And as you know, the ongoing planning at ICANN, there's an ongoing planning at ICANN how the changes process will be run. So our proposal on that planning was a refinement of how do we exactly make these different pieces fit together, those communities that sort of own their parts, the protocol parameters or IP addresses and so forth, and how do we get them to fit together, how do the communities develop those parts, and how do we hand off the final result to the NTIA.
And indeed, much of the change process can be done in our communities, and I hope that you all at LACNI can also support this kind of a model. Thank you. Thank you, Yare. Ahora seguimos con Elise, como parte del IANA, de las funciones actuales de IANA, y quien pues obviamente tiene algo que decirnos respecto a este anuncio y este proceso de transición. Adelante, Elise. Working? Yep. It's working now? Yes, it is. Oh, thank you. Anyway, I am very pleased to be here. This is one of the few times where names, numbers, and protocol parameters are all together in the same room. As Yare just mentioned, they're having their retreat here in Cancun. LACTLD's having its meeting, and LACNIC's having its meeting. So I've got all of our primary stakeholder groups here to address. And the topic of the conversation was cooperation between technical parties. And those are the three primary technical parties that the IANA works with. And I don't know how many of you in the room have sent in requests for either a number or a TLD change or a protocol parameter request, but we do thousands of those every year. And with the announcement of the NTIA transition of its role, the cooperation between our four organizations, ICANN as the IANA operator, the TLDs, I mean, you're the numbers, sorry, the numbers, the protocol parameters, and the TLDs, I don't foresee much changing. Because it, as it is today, and Yare mentioned this in his presentation, we've had an MOU with the IATF and the IAB since I think the year was 2000 or 2002, something like that. It's a long time ago, before I joined ICANN. And if you go to the IANA.org/performance website, I'll say that again, IANA.org/performance website, you can see all the SLA reports that we've delivered to the IATF over the years. On that site, you'll also see the reports that we do for our key performance indicators. So our key performance indicators are primarily accuracy of answering a request and the timeliness of answering the request. And another report that you can find out there is the monthly report on what root zone changes we made during the month. So if you requested an address change, that'll be listed. If you requested a new name server, that'll be listed. So if you go to IANA.org/performance, you'll be able to see these reports that we publish for the community. They're free of charge. You can download them, you can look at them, whatever. But they're how we interact with the technical community. That's how we deliver the service on behalf of you all, everyone who's sitting in this room. And if you have any questions about what we do or how we do it, I'm happy to answer it. Or one of my colleagues is sitting in the audience, Selena Harrington. She's right over there. If you've ever sent in a TLD request or a number request, you may have gotten an answer from Selena. Selena, raise your hand again. She's over there. But we're happy to answer any questions you have about the IANA functions. We don't see that the NTIA transition of its oversight will change our commitment to the community, and we don't see that it'll change our cooperation with any of my colleagues. Thank you very much. Thank you, Liz. Continuamos ahora con Ernesto Majo, de la parte de números. Hola, buenas tardes. Bueno, en lo que a LACNIC le corresponde, en primer lugar, bueno, nos pareció que esta oportunidad del evento de LACNIC 21 aquí en México era justamente un espacio apropiado para traer a la comunidad y traer este tema tan relevante, ¿no? El anuncio que realizó la NTIA del gobierno de Estados Unidos era algo que hacía años que se venía esperando, era algo en lo cual LACNIC y la comunidad de los RIRS
habíamos estado reclamando que ese rol particular, ese rol exclusivo que el gobierno de Estados Unidos mantenía sobre la supervisión de las funciones de la IANA, fuera dejado, fuera abandonado, fuera transferido a una organización diferente, una entidad, o bajo una forma en la cual hubiera una participación multipartita, una participación donde múltiples sectores pudieran estar involucrados. Así que, en primer lugar, desde la ACNIC nos congratulamos por este anuncio y estamos comprometidos a trabajar para identificar los mejores mecanismos, las mejores formas de resolver relevante problema que ahora tenemos, que es justamente el de identificar a través del consenso, a través de la coordinación de las organizaciones y de la comunidad, un nuevo mecanismo, una nueva forma, una nueva institucionalidad para esta función de supervisión. El otro punto que me parece importante destacar o de clarificar es que estamos hablando tan solo, que parece que fuera poco, que es muy relevante, pero es de un aspecto, y se refiere a la supervisión. No se refiere a la operación de las funciones que realiza IANA, eso desde los registros regionales tenemos una gran satisfacción por cómo se ha hecho durante todo este tiempo, no hay cambios en eso. Y también tampoco está vinculado al desarrollo de políticas. En ese sentido, este anuncio solamente está circunscripto, está afectando tiene que ver con la función de supervisión de las funciones, la función de estar preocupados por que el trabajo se haga de la mejor manera posible en beneficio de la comunidad global. Otros elementos que nos parecen importantes volcar y es lo que tiene que ver con promover la participación. La ACNIC está absolutamente comprometido desde sus inicios con la participación y en ese sentido hemos propiciado diferentes espacios de discusión vinculados a los temas operativos de la ACNIC propiamente dicho y también de otros espacios como en este caso tiene que ver con este tema tan relevante. El otro punto que me interesa destacar es que, en particular, los registros regionales, la tarea que nos corresponde realizar, que es la administración de las direcciones de Internet, del espacio de numeración de Internet, no está contenido bajo esa supervisión que mantenía el gobierno de Estados Unidos. Ese rol de supervisión está en las comunidades de los registros regionales. Así que no se vería afectado por eso, pero claramente, al estar hablando de un cuerpo como la IANA, que tiene tres funciones definidas, como lo manifestaron tanto Yari como Elise, en relación con parámetros de protocolos, nombres de dominio y números, claramente nos interesa participar y colaborar y contribuir al debate y enriquecer desde nuestro rol como organización que proviene de la comunidad latinoamericana y caribeña en esta nueva mecanismo de supervisión de las funciones de IANA. Básicamente eso, simplemente manifestar nuestro compromiso absoluto con la participación y el debate. Nosotros hoy y mañana tuvimos una reunión en el espacio que tenemos reservado para trabajar con los gobiernos de nuestra región, en el cual en una parte de la reunión invitamos a participar a las organizaciones de Internet, las personas que están, Elise y Yari, que están aquí arriba de la mesa, Carolina también, pero también a representantes de Internet Society y de otros participantes de la reunión del IAB que están aquí en la ACNIC. Así que nosotros estamos muy abiertos a contribuir a la participación, a facilitar el debate, a facilitar el entendimiento. Nos parece muy relevante que todos los actores estén informados y puedan contribuir desde su posición a enriquecer el camino que se construya. Esa por ahora sería los puntos que quería destacar en relación con este tema. Muchas gracias, Ernesto. Bueno, de alguna manera,
Las expectativas es que no haya grandes cambios con la operación de estas funciones y la clave está en que hoy Internet está funcionando. Hoy los protocolos funcionan, los números funcionan y los dominios funcionan. Entonces, no tendría por qué haber una expectativa de cambios si todo eso está funcionando. Y de hecho, es así como lo establece el documento de la NTIA respecto a lo que espera, a los principios que espera que se comenten. Hay tres verbos que hablan de mantener el status quo en la parte operativa. Pero hay una parte que sí se espera que cambie, que es mejorar el modelo multi-stakeholder. Y es precisamente en lo que se espera que evolucione esta propuesta. ¿Qué otras cosas, quisiera preguntarles al resto del panel, qué otras cosas quisiéramos mantener o ya sabemos que debemos cambiar con esta evolución? ¿Tenemos ya alguna claridad al respecto? Entiendo que el ACTLD aún no ha producido su posición, pero si tiene algunas ideas que nos pueda compartir, sería también importante. Adelante, Carla. Si no, puedes pasar, ¿no? Sí, efectivamente es así. Nosotros, como comentaba antes, vamos a estar introduciendo nuestro documento el 8 de mayo a última hora, digamos, pero que va a ir en línea con propuestas que han circulado los colegas de la comunidad de protocolos, IAB y EITF, en relación, digamos, a un trabajo interno dentro de las propias comunidades respectivas de cada una de las funciones, es decir, que nombres hablen con nombres, protocolos con protocolos y números entre números, porque tenemos ya mecanismos bastante institucionalizados, tanto de participación regional como global, para que las especificidades de cada comunidad de usuarios sean atendidas. Hay un desafío importante, digamos, en que luego esas tres comunidades efectivamente se puedan integrar en un grupo, digamos, de coordinación global. Y también nos interesa, digamos, destacar que escuchamos en los comentarios que están, digamos, en las listas acerca de este proceso, que si bien las partes afectadas son estas tres grandes comunidades, hay otras partes que consideran, y digamos, parte de NET Mundial está relacionada con eso precisamente, con que esta comunidad técnica también pueda acercar algo de su conocimiento y de sus procesos hacia actores que están muy interesados en desarrollar y promover una gobernanza multiparticipativa de Internet. Entonces, creo que ese es un desafío realmente interesante y hay que ver, digamos, cómo se transita. Y el otro elemento es que efectivamente los tiempos que aparecen como lejanos de aquí a septiembre del 2015 no lo son tanto, o sea, es menos de un año y medio en el cual si efectivamente hay que trabajar, digamos, de esta forma de abajo hacia arriba y escuchando a todas las partes y en un proceso, digamos, que vaya de lo micro a lo global, hay que ponerse a trabajar desde ahora. Correcto. Yari. Yeah, so I think the timing is indeed important. So September 2015 is not that far away, and we can't embark on just any process to get there. We actually have to be fairly focused and try to do what we need to do to remove the NTIA's role and give it to the rest of the communities instead of coming up with, say, new organizations. But I think most of the components are there. This is not rocket science. We know how to do this. It's going to be, I think, easily done. But there are things that we do need to do, and just listing a couple of them. One is that we need to be, you know, even clearer about describing where, how things work today and how can that actually assure that the process has been followed correctly and then the AENA operates in the right way and there's oversight. We also have to discuss with each other to make sure that as we all design the process and we have to fit together in some sense at least, then that's a discussion that we need to have.
And of course, this is also an opportunity to increase openness and multi-stakeholder approach for internet matters in a more general sense. Thank you, Ari. Elise? Gracias, obrigada. That's about as much as I can say in Spanish and Portuguese, I'm sorry. So I would like to encourage everyone to look at the request, the public comment request that closes by May 8th, and see if your TLD or your business or your organization has an opinion about what the oversight should be from a multi-stakeholder perspective. And as Ernesto said earlier, let's remember that what we're talking about is a process for the replacement of the role that the U.S. government plays today. And that has been a bone of contention for many people for many, many years. So this is an opportunity to say, okay, if that role is to be transitioned to something else or how it should happen, this is your opportunity to make your opinion heard and your comments heard. From the IANA's perspective, we've had customer survey with you all at, well, with the RIRs and the TLDs, and that input has helped form the things we do, how we've gotten our key performance indicators. So the multi-stakeholder model is all about having input and then coming to some sort of rough consensus so that we can all move forward with something that meets our needs. So I do encourage you all to try and read the public comment and make comments. Thank you. Thank you, Liz. Ernesto? Sí, quisiera referirme a dos aspectos que omití en la primera parte, que me parecen que son muy relevantes desde el punto de vista de las comunidades de los registros regionales. El primer aspecto es que los nuevos mecanismos que puedan ser desarrollados no alteren los principios básicos sobre los cuales se soporta el sistema de los registros regionales, que son procesos bottom-up abiertos y participativos. Ese es un aspecto central para nosotros y digamos que es un aspecto en el cual queremos hacer énfasis y señalarlo porque realmente es una de las características que nos da origen y que nos fundamenta como organizaciones. El otro elemento que quería referirme es al fortalecimiento de los mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas, con los cuales nos encontramos totalmente comprometidos. Creo que mencioné algo hoy, pero quería hacer un énfasis especial en este aspecto, con estos dos aspectos. La ACNIC está comprometido con eso. Estamos tratando de desarrollar mejores mecanismos de rendición de cuentas para la comunidad. Mañana tendremos la asamblea de asociados, así que esa es una oportunidad para participar. La ACNIC rendir cuentas y ustedes reclamar cuentas. Pero también estamos buscando mejorar la información que tenemos disponible, cómo la presentamos, cómo ustedes pueden accederla para que en definitiva puedan estar vigilando el trabajo que estamos haciendo como organización y también reclamando cada vez mejoras en el trabajo que realizamos. Muchas gracias, Ernesto. Bueno, de alguna manera escuchamos qué es lo que sí estamos esperando que cambie, que es básicamente cómo se refuerza este modelo multi-stakeholder a través de mecanismos de apertura y transparencia. Ahora, platicando un poco del proceso y de cómo llegar y encontrar esas definiciones que van a establecer estos siguientes pasos, ¿cómo vamos a encontrar ese consenso? ¿Cómo creen que debemos obtener ese consenso? ¿Cómo organizaciones como ustedes que trabajan en base al consenso, ¿cómo sugieren que alcancemos esos consensos después de tener toda esta serie de comentarios de fuentes muy diversas? Anyone? So I think at least that the different organizations that are sort of the materially affected parties, sort of the customers of IANA, they have existing consensus processes and those can be used as is and should be used as is. And that was what we said also in the IAB
proposed refinement of the draft process. Now, that's not the whole story, of course, because that's only like one piece of the overall puzzle. We still have to come together and find out if the pieces fit together. And I mean, they don't have to be exactly the same, of course, but they need to fit together in some sense. And then maybe some iteration is needed. But I'm very hopeful that that's actually quite easy. So I don't feel that we need a lot of new process as such. But there is certainly a lot of outreach and discussion around the world that is needed to determine what needs to be done in the different communities. ¿Alguien más? Yo. Creo que se va a lograr en la medida que cada organización, cada comunidad recorra sus propios caminos, identifique los aspectos centrales entiende que debe contener este nuevo mecanismo y, obviamente, como ha sido siempre hasta ahora, con un gran esfuerzo de colaboración y coordinación desinteresada, donde hay una visión que apunta a pensar en Internet como una entidad en la cual hay un fin superior que va más allá de los propios intereses, ¿no? O sea que, en definitiva, entiendo que va a haber un trabajo fuerte en las comunidades. Nosotros, justamente por eso es que estamos hoy aquí discutiendo este tema. Vamos a desarrollar un proceso de discusión interno dentro de la comunidad de la CNIC, a través hay una lista de discusión sobre los temas de gobernanza de Internet que vamos a alimentar para justamente recibir sugerencias, comentarios, recomendaciones, lineamientos sobre los cuales trabajar, y luego obviamente coordinaremos y trataremos de identificar los puntos comunes con las demás entidades para alcanzar un consenso en relación con esto. Gracias. Respecto a las definiciones o a las decisiones, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que hemos alcanzado el éxito o que hemos sido exitosos en esas definiciones? ¿Qué características vamos a encontrar al final de este proceso o en el estado estable cuando esta decisión haya sido aceptada e implementada? Perdón, miro a Yari porque estoy muy tentada en usar la frase rough consensus and running code, pero no sé si el va a alcanzar, digamos, pero efectivamente creo que hay que… Eso será un indicador sin dudas cuando ya no haya más, digamos, ruido y movimiento y efectivamente, digamos, la comunidad, digamos, logre llegar a un acuerdo, o sea, pero todavía efectivamente, digamos, esas definiciones de cuál es, digamos, el consenso, es precisamente el proceso en el cual hoy nos encontramos también involucrados, digamos, más que en el resultado final de cómo va a ser ese nuevo formato de supervisión. Estamos hoy en día hablando de aspectos que parecen muy meta y que por eso parecen más complejos, pero en realidad lo que estamos diciendo es, en base a un documento y una propuesta que circula desde el 8 de abril o el 4 de abril, qué es lo que queremos cambiar o aportar de esa propuesta en particular. O sea, incluyendo un documento que se llama Scoping Document. O sea, hay esos dos documentos, los recomiendo fuertemente que sean leídos, digamos, porque toda la discusión inicial debe primero que nada atender y responder a esas primeras instancias. Elise. Thank you. So I would say, from my perspective, success would be that if you are applying for an IP address as you do today, you get one. That if you want to change to your TLD in the root zone, it happens. That if you want to register a new protocol parameter, that it happens. And it happens without you knowing that anything's changed. That the successful outcome of the process is that everything continues to work. It may not work exactly how it does today, but from a perspective of, do you get access to all the services you get today? You still will. Do you have access to the registries, the protocol parameter registry, the IP address registry,
the root zone information free of charge online, as you do today, then we've had a success that it doesn't disrupt the stability and resiliency of what we have today. Quisiera agregar que desde mi perspectiva, digamos, una medición del éxito debería ser que ese nuevo mecanismo tuviera justamente formas de mejorarse, ¿no? Formas que nos permitan cambiar e ir progresivamente mejorando ese mecanismo, ¿no? O sea que en definitiva pasemos de un estado fijo a otro también fijo, sino a un estado en el cual las comunidades sean capaces de ir contribuyendo a su mejoramiento, ¿no? Me parece que ese sería un aspecto central agregado a lo que estaba diciendo Elise y Yari y Carolina. Ok, está claro entonces que no se van a reducir los precios de la gasolina ni las tarifas eléctricas cuando tengamos esto funcionando, ¿no? Y eso, pues bueno, de alguna manera pongo en perspectiva porque estamos muy predispuestos a que con un cambio tengamos una ganancia mucho más evidente cuando no reconocemos el valor que tiene el mantener esa estabilidad y el mantener esa operación sin sorpresas, que es básicamente lo que estamos esperando, ¿no? Que quien quiera una dirección, como decía Elise, Eric, la pueda obtener, obviamente después de cumplir las políticas, después de atender los requerimientos de los registros regionales. Quien quiera un dominio lo puede obtener, o quien, más que quiera un dominio, quien quiera hacer una modificación del top level domain lo puede hacer cumpliendo obviamente las políticas, quien quiera registrar un protocolo, etcétera, pueda tener esos procesos como se han venido haciendo históricamente, aunque no sea exactamente bajo el mismo proceso operativo. Pues bueno, en estos momentos les pido que si tienen alguna pregunta a los panelistas que se acerquen a los micrófonos, que están colocados en los pasillos. Mientras tanto, les preguntaría al panel o alguien que quisiera comentar respecto nuevamente al proceso. Esperamos nuevas organizaciones, esperamos más estructuras, más instituciones, o pensamos que con las instituciones actuales podemos seguir teniendo esta estabilidad que estamos procurando. So at least from the point of view of the protocol parameters in IETF, I think we can actually find the existing organizations sufficient in terms of, you know, not having to create new ones. Of course, some strengthening may be needed, and that's always useful. As I pointed out earlier, this for us has been a constant evolution process, and we always every year look for some improvements. That this should not be the only opportunity to look for improvements. Like let's make this one change, and then keep looking for further improvements all the time. I kind of also wanted to touch on the previous discussion a little bit how is this visible to end users, and if you can still get addresses and nothing changes, why even bother? And I think it's important to understand that this is we're not doing this because it's currently broken. We're not doing this because nothing's happening. We're not fixing that per se, but we're doing this for long term. If we make this more multi-stakeholder, more community driven, then this means that the system is more stable in the coming years. So maybe 10 years from now or 20 years from now, we're very happy that we did this, and I think we will be. So we're in this for the long haul. Sí, yo esperaría que de este proceso, de este recorrido, lo que obtuviéramos, lo que obtengamos, sea un fortalecimiento de las organizaciones. Que haya una de las organizaciones en sí mismo y de algunos aspectos de esas, de algunos cuerpos de estas organizaciones. Digamos, me parece que esta situación de cortar la relación con el gobierno de Estados Unidos, que de alguna manera es algo que es algo que todos queremos. Es algo que todos hemos deseado por mucho tiempo, pero en definitiva también nos liberaba de ciertas responsabilidades más simbólicas que reales.
va a requerir que las organizaciones de Internet efectivamente desarrollen mecanismos, como decía yo, de rendición de cuentas, de transparencia, de participación, que permitan atender las necesidades y las preocupaciones de las comunidades. Entonces, entiendo que esperaría que de este proceso lo que ocurra sea principalmente un fortalecimiento de las entidades de Internet, eventualmente surgimiento de algún nuevo cuerpo, tal vez, si es necesario, pero básicamente creo que lo que va a ocurrir es eso, un fortalecimiento de la participación, de la rendición de cuentas, de la transparencia de estas organizaciones. Gracias. ¿Alguna pregunta de parte del público a los panelistas? No sé si haya un foro en línea, mientras tanto, que haya alguna pregunta del público, ¿no? Yo tengo un comentario. Sí, adelante, Caro. Sí, coincido con la perspectiva planteada por Ernesto recién en cuanto al fortalecimiento de las organizaciones que hoy en día están con responsabilidad de operaciones y políticas involucradas, digamos, en el tema, desde el punto de vista de los nombres de dominio, o sea, es un ecosistema que, como saben, se ha complejizado notablemente en los últimos años, digamos, con la apertura a los nuevos GTLDs, y saben que los nombres de dominio, o sea, hay una comunidad de genéricos y una comunidad de country codes, de registros de país. Y en tal sentido, creo que esta es una oportunidad para las organizaciones tanto regionales como la organización global de los STLDs, de replantear algunas de sus políticas, de su misión, de sus objetivos. Claramente creo que va a estar afectando, digamos, este proceso a esta comunidad de nombres en general, también a la de los genéricos, pero sin dudas que es una digamos, quizás estoy haciendo futurología o un poco de perspectiva, pero me parece que, digamos, hay algo que va a terminar cambiando, digamos, de todo esto, sobre todo si se genera algún espacio de mayor autonomía para los registros de los STLDs en este nuevo escenario. Gracias. Si no hay más preguntas, me gustaría pedirles algún último comentario, algún último mensaje de parte de los panelistas respecto a este tema que quisieran reiterar o que quisieran mencionar para cerrar este panel. Bueno, si hay que hablar por último. no, lo quisiera simplemente reiterar que esperamos de ustedes la mayor participación posible, que esperamos de ustedes que nos reclamen información, que nos ayuden a desarrollar y a participar en este proceso de la mejor manera posible, aportando elementos para que podamos contribuir al debate y contribuir desde nuestra perspectiva de organización basada en América Latina y el Caribe hacia el desarrollo de las entidades de Internet a nivel global. Entonces, esa sería el pedido final, la última reflexión, que de la participación de ustedes depende la contribución que podamos hacer a este proceso global. Muchas gracias, Ernesto. Elise. I just want to thank everyone for giving us this opportunity to present our opinions and perspectives on this. And I certainly look forward to hearing how you would like to see this go forward. And gracias, obrigada. So you've been hearing our opinions on how to do this. I think it's important that we turn this around a little bit, that it really what matters is that this actually works for you. You know, you, the communities around IP addresses or you, the communities around ITF technologies or any of the communities around the world. So that's really what matters. So I'd recommend that we, those communities, take this very seriously and drive this towards a direction that actually works for us. Manifestar, digamos, la vocación de la ACTLD
a seguir trabajando en este proceso. Estamos trabajando mancomunadamente, como comenté antes, no solo con los STLDs, sino con las demás organizaciones de la comunidad técnica y con nuestras organizaciones hermanas en Asia-Pacífico, África y Europa. Y bueno, y tenemos un calendario de reuniones pautadas en la que a nivel regional las organizaciones regionales de CCTLDs estaremos discutiendo estos temas, y particularmente la ACTLD, además de hacerlo ahora en mayo en Cancún, lo realizará en noviembre en Aruba y el próximo mayo en el marco, digamos, de la próxima reunión número 23 de la ACTLD junto con la ACTLD. Bueno, y muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Yo quisiera nada más reiterarles también esa invitación a participar. Primordialmente el comentario que hace Yari respecto a que todo esto debe funcionar para nosotros. Creo que sería un desperdicio que después de 15 años de evolución buscando estos mecanismos de participación desde diferentes grupos de stakeholders, desaprovecháramos esta oportunidad de influir en un proceso tan relevante y tan significativo para el desarrollo de Internet. Sobre todo se espera que nosotros, quienes somos parte de este círculo rojo, de estas instituciones y organizaciones que participamos en el desarrollo de Internet, tengamos opiniones más informadas de cómo deberían mantenerse esta estabilidad, esta seguridad, de cómo debería mantenerse esta interoperabilidad en Internet. Por lo tanto, reiterar esa invitación, hagamos que toda esta espera, que todo este proceso, que todo este trabajo de 15 años haya valido la pena, participando desde nuestros grupos diversos en los que nos encontramos y promoviendo que nuestras opiniones lleguen en la discusión de estos procesos. Pues por mi parte también sería todo, comentarles que parece que no va a llover el día de hoy y que por lo tanto nuestro cóctel está casi garantizado, pero bueno, la última palabra la tendremos antes de que se cierren por parte de quien nos está ahí checando bien el pronóstico del tiempo. Yo les agradezco su atención y les pido un aplauso para nuestros panelistas, por favor.